V W Durante muchos meses la ciudad había estado bajo el temor de una amenaza terrible. Ninguna mujer se atrevía a caminar sola por las calles. Pero ahora el reino del terror ha terminado y el asesino apodado por la prensa popular, el asesino del clavel rojo, finalmente ha sido arrestado y consignado para ser juzgado por esta corte. Arthur Stephen Page, habéis escuchado el veredicto de la corte. Un veredicto justo y humano. Page fue hallado culpable, pero fue declarado demente. Thank you.
Claro que puedo conseguir el dinero en efectivo hoy. Sí, en efectivo, libras esterlinas. Claro que libras inglesas. ¿Conoces de alguna otra clase? Claro que ese dinero no tiene nada de malo. Es mío, es algo legal. Está bien, sé que he cambiado, pero aún tenemos un trato. Escucha, deja de preocuparte por el dinero. Es mío legalmente, te lo prometo. Voy a recibirlo de un procurador. De un abogado. Llegó tu taxi. ¿Qué hora es? Las 9:45. No tardaré más de 10 minutos en llegar a la estación. Menos aún. Depende del tránsito, claro. Aún con el tránsito son 10 minutos cuando mucho. ¿Qué hora es, Peter? 9:45 todavía. No, perdona, son 9:45 con 40 segundos. No quisiera llegar tarde. Lo sé. Voy a conocer a alguien a quien nunca antes había visto. ¿Una cita ciegas? Bueno, no tanto. No. Después de todo, ya sabes mucho sobre el señor Graham. Querida, debo salir de la ciudad por un día o dos y creí que... Graham. Sí, Michael Graham. Sí, con ese... No quise que me llamaras aquí y no me encontraras, ¿comprendes? Sí, sí. Y también tú. Si no veo al señor Graham o pierdo el tiempo... No, no lo harás. Tienes mucho tiempo. Pero Julie, ven, por favor. Aquí tienes y aquí está el recibo. Debes obtener su firma, no lo olvides. Sí. Aquí está la llave de la casa. ¿Tienes los billetes del tren? Sí, señor Butters. Yo los compré ayer. Excelente. Extraña forma de hacer negocios. ¿Por qué no podrá venir aquí? Está ocupado. Eso fue lo que dijo, que debe hacer una visita. Sí, eso fue lo que dijo. Lamento tener que causarte esta molestia, Julie. Estuve esperándola con ansiedad. Oh. Bueno, es un día alejada de la oficina. Bien, el señor Graham estará en la estación. Lo sé. Afuera de la... Tercera caseta telefónica, la más cercana al puesto de periódicos. Así es. No quisiera darte tanta responsabilidad. Pero es el medio más seguro, señor. Nadie sabe que Julie lleva tanto dinero en efectivo, excepto nosotros. Y el señor Graham, por supuesto. Espero que puedas conocerlo. Yo también lo espero. Bien, será mejor que te marches. Te veré más tarde, entonces. Es una idea anticuada. ¿Cómo podría no reconocerlo? Graham del 208. Quiero un taxi de inmediato. Y diga a la florería que me preparen un clavel rojo. Así es. Quiero un clavel rojo. Central. ¿Qué pasa? Page ha logrado escapar. Page, el asesino del clavel, logró huir. Gracias, señor. Es usted muy amable. ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¡Oiga! Señor Graham, soy Julie Marsh, de la oficina del señor Baberstock. Le reconocí inmediatamente, pero debo decir que es una idea anticuada. ¿Está usted listo? ¿Listo? Nuestro tren partirá en 2 minutos. ¿Nuestro tren? Ah, sí, desde luego. Lo que usted ordene. Debemos apresurarnos. Y por favor, tengan mucho cuidado. No olviden que es peligroso. ¿Peligroso? Ha matado 9 veces. ¿Siempre mujeres? No estuviste cuando lo arrestamos, ¿verdad? No. Pues yo sí, y tuvimos que sostenerlo entre 4 para doblegarlo. Hombres o mujeres, es un asesino. Qué suerte. Un compartimiento para nosotros solos.
Mucha suerte. ¿Dónde quiere sentarse, señor Graham? ¿Viendo atrás o al frente? Viéndola a usted. Si eso es lo que quiere. Ah, sí, definitivamente. Gracias. Para mí es un placer. ¿Pase? Lamento molestarle, señor. Pues no lo hagas, Peter. Sé un buen muchacho. No lo haría, pero esto necesita su firma, señor. Ah. ¿Recordará usted que me dijo que podía salir temprano hoy? Ah, sí, es cierto. Gracias. ¿Hola? Ah, sí, comuníquelo. Hola, George, ¿cómo estás? Bien, excelente. ¿Y Emily? Qué bien. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues bien, bien. Dame los detalles. Entiendo. La camioneta se accidentó aquí. Enviamos unidades a toda esta zona en unos cuantos minutos y no se la encontró. Así que debe de estar dentro de esta zona. Supongo que tomó esta ruta. Está bien, supongo que lo hizo. ¿Y qué? Que lleva a la estación central. A eso me refiero. Llámalos, usa toda tu autoridad para que ningún tren parta sin ser registrado. Fals, vaya para allá. Señor, vamos. Vea que ninguno quede sin registrar. Justo a tiempo. Justo a tiempo. ¿Cree usted en las coincidencias, señorita Marsh? ¿Qué? Usted me recuerda a una chica que conocí. Se ha ido. Todas lo hicieron. Atención, señores pasajeros. Favor de mostrar el talón de sus boletos en entrada. Gracias, señor. Peter. Señor. Quien quiera que sea, buena suerte. Gracias, señor. Bien, supongo que debo empezar a comportarme como la ayudante personal de un abogado londinense. ¿Es usted Michael Charles Graham? Michael Charles Graham. Bien, señor Graham, su tío abuelo, Edward Francis Graham, ha muerto y le dejó 40.422 libras esterlinas. Las que a solicitud de usted le entrego ahora en efectivo. Sin duda alguna las contará y verificará más tarde. Junto con esta suma en efectivo le legó a usted su casa Westerlin en el condado de Hampshire, incluyendo el contenido de la misma. Y ahora le entrego la llave de dicha propiedad. Fui designada por jefe Baberstock, abogado del mencionado Edward Francis Graham, para escoltarle hasta la propiedad y permanecer ahí con usted para que haga el inventario de todo lo que se encuentre en la casa. ¿Qué irá? Oh. Parece haber tomado la muerte de su tío muy a pecho, ¿no es así? Ah, sí, pobre tío abuelo, Edward Francis. ¿Esa casa Westerling está en Hampshire? Así es. ¿Ha ido antes a inspeccionar esa propiedad? No. Pero sabe dónde está, ¿eh? Cerca de una aldea, como a 20 kilómetros de Winchester. ¿Alejada de la aldea? Eso me temo. Su vecino más cercano está, pues, muy lejos de ahí. Un lugar solitario, según parece. Así es. Usted me llevará a él, ¿verdad? Por supuesto. Eso es lo que quería, ¿no es así? Es exactamente lo que quería. Dinero, un lugar muy solitario. Y usted...
momento, yo llegué primero. Lo lamento, es una emergencia. Estoy en la estación, señor. ¿Y? Logramos detener casi todos los trenes. ¿Cuántos habían partido ya? 5 únicamente, señor. Aquí tengo los detalles. Sargento. Lo lamento, estaba lejos de aquí. Yo también debo estarlo. Tanto dinero, yo olvidé pedirle que firmara el recibo. Por favor. Ahora ya estoy a salvo de cualquier eventualidad. El dinero es todo suyo, señor Graham. Es su responsabilidad. Me sorprende que su jefe se lo haya confiado. No quise decir que no debió confiar en usted, pero una chica como usted... Buena presa para quien quisiera golpearme en la cabeza, tomar el portafolio y huir. El señor Paverstock creyó que era más seguro así. Después de todo, ¿quién iba a sospechar que yo llevara en el portafolio tanto dinero? Además, la idea fue de usted. Y debo confesar que me intrigó un poco el que quisiera recibir el dinero en efectivo. Lo hice por negocios. Eso fue lo que dije al señor Paverstock. Que quizá era uno de esos tratos de momento, señor Graham, que requieren dinero en efectivo y no hacer ninguna pregunta. Algo por el estilo. Yo sabía que eso era lo que tenía en mente. Tengo muchas cosas en mi mente, señorita Marsh. Vaya, ya era tiempo. Lo lamento, señor, no pude evitarlo. Aguarde un momento, salga de ahí. ¿Qué es lo que pretende? Arrestarlo como sospechoso. ¿De qué? De ser Arthur Stephen Page. Está equivocado. Me llamo Graham, Michael Graham, y puedo demostrarlo. Aún así le arrestaré, señor. Podrá demostrarlo al llegar a la estación. Quíteme las manos de encima. Y dicen que nunca veo más allá de mi nariz. Le he dicho que me suelte, ¿entiende? Es el destino. Eso debe ser. Esta casa Westerling, solitaria, lejos de la aldea, un perfecto escondite. No existe otro aroma como el del clavel. Huélalo. Es penetrante, pero no demasiado. No llega a hastiar, es perfecto. Y el color... tan rojo. Es muy hermoso. Explicar eso al superintendente. Saldrá en un minuto. Estación, señor. Page, señor. ¿Es Page? Dígalo usted. No sé por qué me siento muy tranquilo con usted. O tal vez es el tren con su movimiento. Que le lleva a uno muy lejos, a algún lugar secreto, a algún lugar seguro. ¿Seguro? A salvo de la multitud. Apuesto a que usted es muy eficiente en lo que hace. Bueno, trato de serlo siempre. ¿Jamás comete errores? Trato de no hacerlo. Siempre hay una primera vez para todo. Estoy seguro de que usted entiende, señor. No entiendo nada. Verá, se nos presentó una emergencia y estamos tratando... Sí, van por ahí arrestando a todo el que ven, ¿eh? Ya le he explicado que ese hombre Peche es muy peligroso. ¿Y me parezco a él en alguna forma? Pues no, señor, pero... ¿Entonces? Usted lleva un clavel rojo. Así que están arrestando a todo el que lleva un clavel rojo, ¿eh? Peche tiene la reputación de llevar siempre un clavel rojo y, naturalmente, un oficial joven con demasiado celo y tal vez no mucho sentido común. Espero que aceptará nuestras disculpas, señor. No tengo alternativa. Puede entablar una demanda por falso arresto. Lo único que quiero es hablar por teléfono. Desde luego, Forbes. Señor. Señor, Page ha sido visto en 15 lugares diferentes hasta ahora. Bien, envíe hombres a comprobarlos todos. Paverstock, soy Graham, Michael Graham. No estoy ahí, estoy en la estación de policía. No puedo explicarle ahora, todo fue por ese maldito clavel. Pero estoy muy confuso, el tren partió hace 25 minutos. ¿Por qué no está con la señorita Marsh? ¿Marsh? La joven que le envié con el dinero, tal como usted lo solicitó. Me retrasé porque tuve un problema, pero creí que ella iba a esperarme. Después de todo, hay más trenes.
Claro que no estaba, pero yo sí, con el clavel rojo y junto a la tercera cabina telefónica. Pudo equivocarse. Demasiado conspicuo. La policía sí me vio. Oh, no, lo explicaré después. Yo solo puedo suponer que al no verle llegar a tiempo, ella decidió volver aquí. Sería lo más razonable. No, no, todavía no está aquí. Pero llegará en cualquier momento. Pues lo mejor que puedo hacer es ir a su oficina y esperarla con usted. Tome, me sentiré más seguro si se queda usted con esto. ¿Creen que Page pudo haber abordado un barco a Francia? Se suplica a los señores pasajeros permanecer a bordo de sus respectivos trenes. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué está pasando? El tren debió haber salido hace más de 10 minutos. La policía está en el tren, señor. ¿La policía? ¿Por qué? Oh, no lo sabía. Es que un asesino anda suelto. Mostrar sus boletos a los inspectores. Gracias. ¿Cuánto tiempo más vamos a tardar? No mucho, señor. ¿Qué significa eso? No mucho, señor. Cuando hayamos registrado el tren. Esto ya tiene un cuarto de hora o más. Jamás llegaremos a tiempo. Podría tardarse más si sigo charlando con usted. Oiga, conozco mis derechos y debo protestar por esta demora. Se me hace tarde para una cita muy importante. Pues si debe hacerlo, hágalo. Yo tomaré nota de su queja. ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Para que la queja sea oficial. Olvídelo. Solo trate de apresurarse, ¿quiere? No tardará mucho, señor. Todavía no han encontrado ni un solo asesino. ¿Va a llamarles o lo hago yo? Hace más de una hora que se fue. Si pensara volver, ya estaría aquí, ¿no es así? Sí, pero usted no conoce a Julie. Ella es... una buena chica. Debe haber algún error, algún accidente. Una buena chica con un portafolio lleno de dinero. Todo esto es culpa suya. ¿Mía? Sí, suya. Debió hacer el negocio de manera normal, viniendo aquí por el dinero. Yo solo quería el dinero. Soy un hombre muy ocupado. Y quería ver la casa para saber qué puedo vender. ¿Se da cuenta de que parto un avión para Canadá a las 7:30? Su chica se ha marchado. Ha huido con 40,000 libras en efectivo. Y en este momento debe estar divirtiéndose tranquilamente. Divirtiéndose mucho con mi dinero. Contarlo y verificarlo. Eso me dijo, ¿verdad? Sí. Después de todo, ya es mío ahora. ¿Se durmió? ¿Se acostó tarde? No, supongo que fue por el balanceo del tren. ¿O tal vez la aburro? No, claro que no. Tal vez ninguna de las dos cosas. Psicológicamente, el sueño puede ser represivo, de tensiones internas. En el momento de más emoción, la mente se pone en blanco. ¿Sabe mucho sobre psicología? He tratado con psiquiatras, son tipos muy divertidos. Un reprimente para frenar la anticipación de eventos por venir. La anticipación puede ser mucho mejor que el evento, señorita Marsh. Mucho mejor. No. No es bonito lo que les hace, ¿verdad? Debemos encontrarlo rápidamente.
No hay patrón de comportamiento. Lo mismo puede matar cada año que cada mes. Mata cuando quiere hacerlo. Mató a dos en un día. ¿Sí? Sí. Sí, señor. ¿Qué nombre me dijo usted? Bueno, hemos acordonado la zona inmediata. Existe una alerta. ¿Y el nombre del caballero es? No, Graham. Señor, espero que no se haya Michael demasiado. Graham. Sí, señor. Ahora deme la descripción de la señorita Marsh. No. Señorita Julie Marsh. Sí, señor, entiendo. Pero yo todavía pienso... Espero que se trate de un error únicamente. ¿Hay alguna señorita Marsh involucrada en un accidente? Podría llevarnos algún tiempo comprobar eso. Mientras tanto, enviaremos a alguien a tomar su declaración. Sí, señor. Gracias. ¿De qué se trataba? No, nada que ver con Page. Sospecha de robo. Eso sería agradable, olvidar por un momento este asunto de Page y volver a los simples robos. ¿Quién era? Un procurador llamado Baberstock. Bien, ahora ya está en manos de la policía. Enviarán a alguien a tomar su declaración. No me comprometa a mí. Pero, señor Graham, siempre está insistiendo en que es su dinero. ¿Cómo podría evitar involucrarle? Veo que mi suposición es correcta. Esta necesidad inmediata de dinero en efectivo es rara. ¿Qué quiere decir con eso? Solo eso, que es rara. Soy hombre de negocios y hago muchos tratos, y algunos de ellos requieren efectivo inmediato. ¿Todos son perfectamente legales? Pues claro. Sin embargo, dice que no quiere verse involucrado. Me refiero a que no quiero preguntas impertinentes. Pero la policía... ¿qué? Usted es el abogado y el cliente, ¿no es así? Evite que hagan preguntas impertinentes, eso es todo. No va a arrepentirse. No siempre es el dinero la principal preocupación, señor Graham. No lo es para todos. Forbes, un trabajo. Vaya a esta dirección. ¿Sí? Recabe todos los datos. Sí, señora. Perdóneme. Solo recabe los datos. Sí, pero ¿dónde dice que lo vio? ¿Dio la información a la prensa? Sí, señor. Ya tienen toda la historia. ¿Me entregó las fotografías, como le dije? Buenas fotografías. El público es la mejor policía que tenemos ahora, si alguien lo ve. No fue tan malo. Solo media hora de retraso. ¿Llegaremos a tiempo? Pues algunos. No todos llegan. Bueno, no me culpe a mí. Cúlpele a él. ¿Ha visto a este hombre? Oh, no. ¿El señor Baberstock? Sí. ¿Ustedes ya se habían visto? Este es el idiota que me arrestó. Yo soy el detective Forbes, señor. ¿Pidió usted una investigación? Así es. Es acerca de mi ayudante, la señorita Julie Marsh. ¿Le importa si tomó algunas notas? ¿Sabe si una mujer llamada así sufrió algún accidente? No, señor. Le digo, Baberstock, que ella ha huido con el dinero. ¿Cuánto dinero era? Más de 40,000 libras en efectivo. ¿En efectivo? Sí, y por desgracia en billetes usados de baja denominación. Es un tanto extraño llevar tanto dinero en efectivo por ahí. ¿Puedo preguntar por qué? No, me temo que no puede. Pero, señor... Debería ser más discreto, oficial, y no pedir a alguien en mi posición que traicione la confianza de un cliente. Debe bastarle saber que el dinero, que toda la transacción es perfectamente legal. ¿Llevaba el dinero la señorita Marsh? Para entregarlo a mi cliente, sí. Bien, será mejor que me dé su descripción. La radiaremos de inmediato. Sí, desde luego. Pues, Julie tiene 27 años. Es alta. ¿Rubia? Ahora arrestará a todas las rubias altas. ¿Qué clase de chica es ella? Ha trabajado para mí durante 5 años. Es de confianza. Es una chica excelente y vulnerable. La próxima parada es la nuestra. Vamos a tener compañía. Oh, permítame. Pase. Gracias. Es un placer.
su abrigo. Gracias. Bien, le agradezco mucho esto, señor. Lo radiaremos de inmediato. Verá que la hallaremos. Ella no importa. Encuentren el dinero. ¿Qué sugiere usted, señor? ¿Que radiemos la descripción de 40,000 billetes de banco? Impertinente. Señor Graham, por favor. Oficial, por aquí. ¿Me mantendrá al tanto? Seré el primero en saber si hay algo, señor. No quiere creer que ella robó el dinero, ¿eh? No logro convencerme de que así sea. Pues tal vez no es así. Una chica sola con tanto dinero es un blanco fácil para cualquiera. Llegamos. ¿Está listo? Espera un minuto. Olvidé algo en el compartimiento. Me reconoció, ¿verdad? Ya no necesita eso. ¿Logré reconocerle o lo olvidó? Siempre llevo uno. No me siento a gusto cuando no lo tengo. El tren partirá muy pronto. Quedaríamos a 80 kilómetros. ¿Importante? Ya no importa ahora. Iré mañana, supongo. Oh, ¿a dónde? A la casa del tío abuelo, Edward. Jamás le conocí. ¿Era un buen hombre? Era un tonto. Sentado en todo ese dinero inútil. Pudo haberlo puesto a trabajar y hacerse un hombre rico. Realmente rico. ¿Es usted un hombre realmente rico? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Es un lugar agradable, creo. Tranquilo. La clase de lugar donde un hombre puede tomarse tiempo para reafirmarse a sí mismo. La casa que heredó, Westerling. Señor Graham. Temo que está un poco polvosa. No importa. No me importó caminar. ¿Qué? Oh, bueno, le aseguro que yo pedí el automóvil de alquiler. Lo hice yo misma hace más de una semana. Le dije que no me importó. Lo disfruté, a decir verdad. Haber caminado en compañía de tan agradable mujer. Esto es magnífico. Espléndido. ¿Espléndido? Para mis propósitos. Esto es muy calmado.
Agradable habitación. Oh, está nerviosa. ¿Qué estoy qué? Como si esperase que alguien llegase a venir en cualquier momento. ¿Tiene idea de dónde está la cocina? Debe estar atrás de las escaleras, según creo. No creo que haya leche, pero tal vez haya café y azúcar. ¿Es suficiente con eso? Sí, sí, gracias. ¿Está esperando a alguien? No, no, claro que no. Sorana, Sorana, ¿habéis visto a alguien venir? La cafetera está puesta, silbará. Ah, mucha comida enlatada también. Suficiente para un mes, así que cenaremos esta noche. ¿Cenar? Se supone que debe ayudarme a hacer un inventario y el lugar está empacado de arriba a abajo. Será una gran labor. Tal vez se va a quedarse aquí esta noche. No puedo hacer eso. Además, se supone que usted tenía prisa por ir a otra parte después. He cambiado de parecer. Soy una criatura de impulsos repentinos. Pero hablaremos de eso más tarde. ¿Quiere ahora mostrarme la casa? Está bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la cocina? No, ya la he visto. Arriba, a las alcobas. El mejor lugar para juzgar el carácter de las personas que la hayan ocupado. Pero usted sabe qué persona la ocupó, su tío abuelo. Además, se supone que viene a hacer un inventario, no a juzgar caracteres. Tendrá que disculparme. Apenas conocí al tío abuelo. Y en una alcoba, todo ese carácter íntimo. Después de usted. Un impas. ¿Sabe lo que es un impas, sargento? It's French. We're getting nowhere fast. Page your turn up. No. Oh, I don't maybe won't find him. En francés, callejón sin salida. Ya aparecerá Pei. Cuando mate otra vez, eso nos llevará a él. Bonita cosa. La policía aquí esperando. Esperando, sí. Esperando que aparezca un cadáver. Es ridículo, muy ridículo. No puedo soportarla. Es un roedor pequeño. La rata me enferma. Era una rata pequeña. Aceptará que era una rata muy pequeña. No lo sé, no me detuve a mirar. Era muy pequeña y es lo que me parece más peculiar. Que huye de una criatura más atemorizada que usted y tan pequeña que no representa ninguna amenaza. Sin embargo, no huye de mí. ¿De usted? ¿Por qué iba a hacerlo? Soy más grande que una rata. Es bonita la planta alta. Me gustó. En especial la alcoba, grande y sombría. Y húmeda. Solo necesita que alguien duerma en ella. ¿Dormir con las ratas corriendo sobre uno? Sería fácil deshacerse de ellas, matándolas. Muy humanamente, claro, debo insistir en eso. Probablemente lo haga yo mismo. Habla como si estuviera decidido a quedarse en este lugar. Creo que podría, por un tiempo. Además, ¿por qué no? Tengo todo lo que necesito. Todo lo que quiero.
El café. Es como si hubiese caído por el extremo del mundo. No lo entiendo. Después de todo, es un solitario, sin amigos ni contactos. Sería un estúpido quien lo aceptara bajo su techo. Un estúpido muerto. Es una mujer. ¿Eh? No conoces a Paige, casi siempre es calmado como nosotros. Y también atractivo, con mucho atractivo para las mujeres. Convenció a una mujer que no sabe nada de él. Y que mañana tal vez estará muerta. ¿Cómo le fue con eso? No sé si clasificarlo como hurto o persona perdida. ¿Quién se perdió? La chica que trabaja para Baverstock. El tonto le confió 40,000 libras en efectivo. Que debía entregarle a un tipo en la estación Waterloo. Y por mera coincidencia, ese tipo... ¿Quién? Ese a quien arresté hoy. El tipo que tenía este clavel, así era como iba a identificarse. ¿Con quién? Con la chica con la que llevaba el dinero. Todo está en el informe. ¡Graham! Sí, señor, el tipo que se molestó mucho cuando le arresté en la estación. Repítame eso. La chica llevando 40,000 libras iba a verse con Graham en la estación Waterloo. Sí, señor. ¿En la que buscábamos a Paige? Pues sí, señor. Por eso arresté a Graham por error. Él estaba en la estación Waterloo usando este clavel. ¿Para identificarse? Sí, y yo... ¿Y quién es el abogado? Baverstock. Sargento, el auto. ¿Oscurece temprano en esta época del año? Sí. No las corra. Ciérrelas. ¿No quiere empezar a hacer el inventario ya? Más tarde. Cuando haya tomado mi café. Muy acogedor. ¿Por qué no se sienta, Julie? Quítese el abrigo. Quisiera que se relajara. Puedo ser buena compañía si lo hace. Siéntese. Tenía razón sobre este lugar. Es muy solitario. Al mirar a través de las ventanas no pude ver ninguna otra casa ni edificios cercanos. No hay otro ser humano en varios kilómetros a la redonda. Creo que voy a plantar claveles alrededor de la casa. Claveles rojos. Un mar de claveles. Como el Mar Rojo. Un mar rojo sangre. Es muy simple, señor Baverstock. Lo suficiente para pasarlo por alto aunque lo tuviéramos enfrente. Julie Marsh iba a verse con Graham, quien llevaría un clavel rojo, y a Paige le gustan los claveles rojos. ¿Una coincidencia así? No, es imposible. Lo más inverosímil resulta posible, créame. ¿Cuál era ese arreglo para verse? Graham debía esperarla junto a la tercera cabina telefónica, llevando un clavel rojo. Entonces es posible. Paige escapó un kilómetro de la estación. Fácilmente pudo llegar hasta ahí. ¿Y esa chica pudo haberlo confundido? Pues sí, Julie no conocía al señor Graham y yo estaba preocupado por eso. Nunca lo habíamos visto. Si el clavel era la señal y ella vio que un hombre lo llevaba, pudo llamarlo por su nombre. Y Paige pudo haber contestado el saludo. Y Julie entregarle las 40,000 libras. Sí. ¿Y la casa? ¿Cuál casa? La señorita Marsh fue de aquí con boletos de tren y las llaves de una casa que el señor Graham heredó. Ella debía llevarle ahí. Dinero, una vía de escape y dónde ocultarse. Además, una chica hermosa. ¿Qué más podía pedir Paige? ¿Dónde está esa casa, señor? Se llama Westerling y esta es la dirección. Bueno, debo decir que, en cierto aspecto, esto es estimulante. ¿Estimulante? Sí, la idea de que Julie fuese ladrona estaba matándome. Pues yo no lo encuentro estimulante. Paige puede asesinarla. Con la policía de Hampshire. Aún no sabemos nada el uno del otro. Juntos llevamos algún tiempo y me agradaría saber algo acerca de usted. Soy una chica que trabaja en una oficina. Incorrecto. Es una hermosa chica que trabaja en una oficina y ahora está aquí conmigo. Créame, hay diferencia. ¿Por qué siempre está mirándome así? Porque me agrada hacerlo.
Siento mucho perturbarla. No es mi intención. Es que paso mucho tiempo solo. ¿Solo? Pero dijo al señor Baberstock que dirige 9 compañías, que siempre está ocupado. Sí, por eso estoy solo, supongo. Mucho tiempo para negocios y nada para hacer amistades íntimas. Pero estamos hablando de mí y quiero hablar sobre usted. No se ha casado, no lleva la sortija, pero debe tener muchos amigos o tal vez novio. Tengo un novio, sí. Creo que debemos empezar a hacer el inventario. Está bien. Usted hágalo arriba y yo lo haré aquí. Lo haremos juntos. Está bien. Después de haber cenado. ¿Cenado? Esos son mis términos. Cene conmigo y después haremos el inventario. Está bien. De acuerdo. Entonces irá... No. La cena es idea mía. Mi responsabilidad. Usted quédese aquí y tranquilícese. Yo iré a prepararla. Bien, lo que usted diga. Y después vamos a conocernos mejor. Tal vez un trago le calme, señor Baberstock. No, gracias. No, tal vez usted quiera uno. Es usted muy amable, señor. Pero estoy en servicio y mi oficial superior está presente a menos que él... Escocés, si es tan amable. ¿Soda? Por favor. Señor Graham. Tomaré uno. Un vaso de escocés es poco a cambio de 40.000 libras. ¿Por qué no cierra usted la boca? Sí, usted, señor Graham. Hay una chica por ahí, tal vez con un maniático homicida. Tal vez luchando por su vida y el maldito dinero es lo único que a usted le preocupa. ¿Maldito dinero? Le dije que cierre la boca. Quiero que lo haga. Callo, salga de esta oficina. Creo que tal vez yo lo haga. A su salud, señor Baberstock. Farrell de la policía de Hampshire está en la línea, señor. Comuníqueme inmediatamente, sargento. También usted debe escuchar esto. Creo que le interesa. ¿Superintendente? Sí. Soy el sargento Farrell de la policía de Hampshire, señor. ¿Revisó ya la casa? Me dijeron la casa Westerling. ¿No es así, señor? Sí, ¿qué encontró? Estoy aquí ahora y estuve revisando todo de arriba abajo, hasta los sótanos. No hay nadie aquí. La verdad, no parece que haya venido nadie recientemente. ¿Superintendente? Sí, sargento. ¿Alguna otra orden, señor? No, es todo, sargento. Westerling. ¿Prefiere vegetales o mariscos? ¿Tiene alguna preferencia? Bien. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Tal vez pasa algún desfile o circo? No hay nadie. Bien. Nadie ha llegado. Siento que resultara así. Superintendente, si no hay nadie ahí, significa... No debemos anticipar conclusiones. Ya lo hicimos antes y ¿a dónde nos llevó eso? Probablemente no vio a Page después de todo. Entonces sí se marchó con el dinero. Tal vez tampoco eso. Es probable que vuelva con él y con una explicación razonable. Cosas más raras suceden siempre. Ya le avisaré a usted, señor. Creo que no tiene caso que esté aquí más tiempo, señor Graham. ¿Va a regresar a su hotel? Supongo que sí. Todavía tengo que ver la casa. Si se presenta algo más, yo lo pondré al tanto. Sí. Un lugar para reafirmarse uno mismo, ¿eh? Westerling. Está muy intranquila. Creí decirle que se relajara.
Eso le dije. ¿No es verdad? Escuche, Julie, ¿por qué no va por ahí y ve si encuentra un poco de vino para cenar? Está bien. No se volverá atrás, ¿verdad? No, no, por supuesto que no. De acuerdo. Un trato es un trato. Busca el vino. Fue demorado. Buscaban a un lunático suelto. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué está haciendo ahí? Preparando la cena. Cuando llegué y no estabas aquí, creí que te habías arrepentido. Oye, fue mía la idea. Pero tú debías estar aquí. Lo habíamos planeado al minuto. Yo en un tren lento y tú en el expreso con un taxi para que tú llegaras antes. Debiste llegar primero que yo. Julia, no dará resultados. Secreto, no dará resultados. Todo saldrá perfecto y tranquilízate, por favor. Tienes que conservar la calma. Debe ser valiente. Es mucho más grande de lo que habíamos creído y es mucho más fuerte. No será un encuentro de fuerza bruta. Dime, ¿les vio alguien en el tren? Había una mujer, pero no nos recordará. Al salir de la estación. Aparte que no había llegado el auto y vinimos caminando como planeamos. ¿Hubo alguien en el camino? No, nadie. Perfecto. ¿Le hiciste que te firmara el recibo? Sí. Bien. Esto no dará resultado. Ya te he dicho que sí. Tú no confías en mí. Sí, ¿no? Pero... ¿Qué puede resultar mal ahora? Es que todo empezó mal. ¿Acaso no lo entiendes? El tren llegó demorado y eso fue algo con lo que no habíamos contado. ¿Qué va a suceder ahora, Peter? ¿Qué dices si analizamos todo esto con la mente despejada? Sí. Analizamos paso por paso. Y si encontramos un cabo suelto, solo uno lo dejaremos. Por favor. Escucha, escucha, paso por paso, Julie. Te viste con Michael Graham según el arreglo. Y él te firmó el recibo. Le entregaste su dinero según el arreglo, ¿verdad? Sí. Después abordaron el tren y le trajiste a esta casa, Westerling. Entraron en la casa, le diste la llave de la puerta y después te marchaste y jamás volviste a verle, jamás. Espera. Está bien. Ahora volverás con Baberstock, le darás el recibo firmado por Graham y tú estarás a salvo. Ambos lo estaremos. ¿Habrá una investigación? Desde luego, es algo probable y tú solo tienes que contar lo que sucedió. La policía buscará en la verdadera Westerling de arriba abajo y no hallará nada. Se convertirá en un caso sin explicación. Graham es un hombre misterioso. Si no, ¿para qué querría tanto dinero en efectivo? La policía buscará y buscará y llegará a un callejón sin salida. Y tú y yo tendremos 40,000 libras esterlinas para disfrutarlas, amor. Pero esta casa... Esta casa fue la propiedad de un hombre que murió sin herederos, intestado. Y tú sabes que he buscado a sus parientes durante meses. Pero no lo haré más, Julie. Esto es algo que no te había dicho. Verás, deposité el expediente entre los casos cerrados en la caja fuerte. Y tal vez no vuelva a ver la luz. Pero si lo hace... Si lo hace, diré que cometí un terrible error, pero no es criminal. Entiende esto, Julie. Esta casa ya no existe legalmente. Es posible que permanezca cerrada durante largos años. Hasta que un vándalo se introduzca o la policía local sienta curiosidad. ¿Y qué encontrarán? Un esqueleto sin explicación. Las ratas se encargarán del resto. ¿Ratas? ¿Ya habrás visto alguna? Sí, vi una arriba en la alcoba. Solo una. Te dije que revisé este lugar completamente y que hierve de ratas. Solo unos cuantos huesos, Julie. No habrá nada que lo relacione con Graham o con nosotros. Si tú eres valiente, todo dará resultado. Tendrás todo lo que has deseado. Cuidado. Se supone que trae suerte. Pruebe. Tómelo todo. ¿Cómo está? Está bien. ¿No está salado? No. Un poco
poco de Jerez mejora todo, ¿no cree? La sorprenderé dentro de un rato. En verdad se sorprenderá, Julie. Y la fiesta comenzará pronto. Pero Peter es un hombre tan fuerte. Ya te dije que no será un concurso de fuerza bruta, Julie. Volverá pronto con la comida. Procura que tome un poco de vino con ella. Y solo dos de estas. Insaboras, indoloras y de rápido efecto. Humano. ¿Qué? Eso fue lo que él dijo. Julie. Julie. Esperaré afuera. Te daré 10 minutos. Hola, ¿sí? ¿Dónde? Téngame informado. Tal vez tuviste razón en que Page tomó un tren a Winchester. La policía de allá descubrió a una mujer en el tren estrangulada. Colinas de Houghton. Cuisine a la Graham. Huele maravilloso. Merci, mademoiselle. Très gentil. Si mademoiselle quiere tomar asiento. Tal vez necesite un buen vino rojo para complementarla. Pero todo lo que hay aquí es una botella de blanco. Así está mejor. Está mucho más tranquila. No puede ser que finalmente le agrade, ¿o sí? No, no. Yo haré eso. Soy más fuerte que usted. Se introduce así. Y en un momento... ¿Vasos? Debe respirar primero. A todo debería permitírsele respirar por un tiempo. Pase. Voy camino a la ciudad de Winchester. ¿Oh? ¿Para qué? A examinar un cadáver. No es una tarea agradable. ¿No se tratará de Julie? No, señor Barberstock. Una mujer de 40 años ya fue identificada y no es la señorita Julie Marsh. La hemos quitado de la lista de personas perdidas y seguiremos buscándola por robo. Pero debe haber alguna relación. Este homicidio, en Winchester dijo, es la misma dirección que Westerling. Sí, hasta es muy posible que la señorita Marsh y Pace hayan viajado en ese mismo tren. ¿Entonces? Pues creo que ahí empieza y termina la relación. Después de todo, si Pace la hubiese visto, no habría perdido una oportunidad como esa. Una chica hermosa, una casa vacía... No, creo que estos son dos asuntos distintos ahora. Así que no enviará felicitaciones al chef, ¿eh? Apenas lo ha tocado. Está delicioso. Es solo que no tengo mucha hambre. Eso es todo. Tiene su mente en otras cosas, ¿eh? No la culpo. Ya antes he visto esto. Soy muy atractivo para las mujeres. Supongo que por eso las odio tanto. Amor, odio. Siempre hacen todo para atraer al hombre y después se echan para atrás en el último momento. Es frustrante. Pero usted no es así, ¿verdad, Julie? Usted es distinta. Lo sentí inmediatamente. El vino debe estar listo ya. Suave. Yo lo sabía. Imaginaba que era suave. Yo imagino muchas cosas. Sin embargo,
realidad jamás corresponde a la imaginación. Son las mujeres. Son las mujeres las que nos abandonan. Siempre. En el último momento. Julie. El vino. Que espere. Hay tiempo para eso después. Julie, tú no vas a decepcionarme, ¿verdad? Mal y fue arriba a recostarse. Te dije que las píldoras actuarían con rapidez. Ahora todo es nuestro, Julie. Solo placeres nos aguardan. Julie, vamos. Encanto. Sé que lo que hiciste fue tremendo, pero ya lo olvidarás. Vamos, Julie. Perdóneme, ¿cree usted en coincidencias? Usted me recuerda a una chica que conocí. ¿Alguien en la estación? A una chica. A cualquiera. Se ha comportado mal, ¿verdad? ¿Cómo? Supongo que olvidó lo que hizo. ¿Qué pude hacer? Eso había pensado. Llévenlo a un lugar tranquilo donde pueda hablar.
aunque supongo que nunca podremos sacarle qué fue lo que hizo. Thank you.
many months, this city has been in the grip of a terrible fear. For many months, no woman dared to walk the streets alone. But now the reign of terror is over, and the murder...